Bienvenidos a la final del segundo concurso de prototipos. Tengo a mi lado a Nancy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En representación de Ediciones Primigenio. Ediciones Primigenio, señor Chulín. Ahí lo tenemos. Y tenemos aquí a los tres protos finalistas, a los cuatro participantes con sus tres protos. Como he dicho antes, no son miniaturas de YouTube, no pinchéis en ellas, que no vais a acceder a ningún vídeo, están aquí físicamente, ¿vale? Aquí las tenéis, que es simplemente para hacer una pequeña performance para esta votación final, para este recuento de votos, mejor dicho. Sonido perfecto, se escucha ok, vale, se puede subir el volumen, si no, lo que pasa es que luego siempre nos liamos mucho, subidlo, no, bajadlo, no, subidlo, bajadlo, y al final queda todo muy, muy loco. Vale, perfecto. Pues vamos a explicaros un poco en qué va a consistir esto. Es bastante sencillo, no va a ser tampoco un directo muy largo, aunque es una fiesta, queráis que no, de juegos de mesa, una fiesta de la editorial, una fiesta de todos los que habéis participado. Es una celebración, entonces podemos pasar un rato bueno. Lo que pasa es que al final pues el objetivo es recontar votos y ver quién ha ganado. No vamos a echar una partida ni nada, es algo más sencillo. Entonces, os comento, ¿qué hemos hecho al final? Lo he comentado en algunos vídeos, pero lo repito. En principio, yo iba a hacer simplemente un par de demos, ¿no? Para que se apuntara la gente y votara, ¿no? Porque la idea de que la gente pruebe tres prototipos y vote suena ya complicado, porque la gente no es muy de probar protos por lo general, sobre todo la gente no muy jugona, y cuesta. Pero ha sido bestial, la verdad. Ha participado mucha gente. Y sobre todo, que ya lo quiero dejar dicho, muchísimas gracias a Mike Barcelona, que lo tenemos por aquí. Bueno, su nick es Mike Barcelona, que lo tenéis aquí. Hola. Le reconoceréis por el nick. Y también a Diego de Rincón de Jugones, que también lo tenemos por aquí. Muchísimas gracias a los dos porque han conseguido que el concurso de prototipos viaje salga de aquí de Madrid y se hayan podido hacer demos fuera también. Uh-huh. Muchas gracias. Tendréis vuestra recompensa, eso os lo puedo asegurar, por la ayuda. Y gracias a vosotros, pues no sé si al final había habido más de casi 50 personas. Creo que casi 50 personas han probado los prototipos y a los tres prototipos ya han votado, lo que es una pasada, porque es que es algo que no esperaba. Yo pensaba que probarían 10, 12, 15 personas los protos. Entonces hemos pasado de un jurado del año pasado de 4 personas a uno de casi 50. No está mal, ¿no? Y además jugones que son los que al final pues quieren su juego. O sea, van a comprar el juego, les interesa. Vale, entonces... Espera, voy a refrescar esto. Perdonad que estemos tanto mirando lo técnico, pero es que si tuviéramos a alguien que nos ayudara con lo técnico aquí, ¿no? Como suele ser en los americanos o estos que tienen ya sus programas muy trabajados. Bueno, estamos 60 personas, muchísimas gracias. Da dice que mi camiseta roba el protagonismo de los protos. No era mi intención, ¿eh? No era mi intención, pero bueno, es que es la camiseta de este concurso. Presenté el concurso con esta y es que el gato que vomita cascadas de arcoiris es mi favorito. Vale, pues os vamos a contar un poco en qué va a consistir la cosa. Lo primero, podéis hacer cualquier tipo de preguntas sobre los prototipos, sobre el concurso, sobre cómo ha ido el concurso, sobre lo que queráis. Relacionado sobre todo eso con el concurso de protos, no me empecéis a preguntar, oye, ¿un juego para dos jugadores? Este tipo de cosas en este directo, ¿no? Preguntas para Nancy sobre la editorial, sobre lo que queráis. Para dos jugadores, aloja pioja. ya empezamos a meter ahí. Entonces, a ver... Vale, entonces vamos a hacer eso, vamos a contestar todo tipo de preguntas mientras vamos haciendo recuento de votos. ¿Cómo ha ido lo de los votos? Tenemos por un lado aquí estas hojas que no las he visto. Aquí tenemos el recuento de los votos, bueno, puedes enseñarlas así, no hay ni trampa ni cartón. No las voy a enseñar todavía. Ahí está el recuento de los votos de las demos que hizo Mike y las demos que hizo Diego. Me lo mandaron por email, yo no lo he visto. O sea, según me lo mandan, pues llegaba el email, pero no me he puesto a contar ni nada. Porque yo soy así de masoca, me gusta la emoción del directo y yo no quería saber quién tiene más votos, quién menos, hacer mis cábalas, no. Yo quiero vivirlo en el directo. Entonces Nancy se ha encargado de imprimirlo, tiene ahí los votos de los jugones de esas dos jornadas. ¿Y a partir de las piernas pertinentes? Y luego aquí tenemos la caja que se ha usado aquí en las de Madrid, que esta es la que he controlado yo, la que he llevado yo, que está sellada, no se ha abierto todavía, y están aquí las votaciones de los jugones que han jugado en las diferentes demos que he hecho aquí en Madrid. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner aquí a cada uno encima un... somos jugones, nos gustan los juegos de mesa, entonces esto seguro que lo conocéis todos, pues los típicos recipientes para meter chips, meter puntos de victoria, meter tenías monedas... Tenías que haber puesto los de Up Attack. Ya, sí, lo había pensado, lo de meter, pero es que no tenía suficientes. Tenía que haber dicho a David, oye, hazme unos express para el concurso de protos, pero bueno, yo creo que más o menos así se ve. Y tenemos aquí los AP puntos de victoria, que son estos de aquí, estas gemas maravillosas. Entonces, según vamos mirando votos, vamos a ir echando en cada uno de los protos, o sea, en cada uno de los participantes, y luego haremos el recuento final, ¿vale? Así muy lo bien. Podemos hacer todos juntos, muy lo bien. Veremos, emocionante. Eurogame, esto es un Eurogame.
¿A qué más puntos de victoria? Buenas tardes, esto del concurso en directo es La Bomba, dice Rasti. Hombre, Rasti, ¿qué tal estamos? También dice Tomás que este es el futuro de la televisión. Hombre, podría serlo, pero para empezar no hay que tener los problemas técnicos que hemos tenido al principio, porque si no sería demasiado. Por cierto, voy a beber un poco de agua. ¿Esto de dónde eras? Del Tiger. Del Tiger, no nos patrocina, pero es que está súper bien. Haces así y bebes el agua aquí con tu pajita, no se desborda. Has quitado la magia porque la gente se piensa que te patrocina pues un moco de gorila, ahora también el Tiger, la botella esta estaría bien, no os lo he dicho. Y AliExpress por la camiseta también. Y la Nespresso que saqué el otro día también. También, también. Esto está muy bien para el verano, lo que pasa es que se calienta rápido a la nevera, si no, y ya está. Y lo necesito para subsistir y no derretirme aquí como la bruja del Vago de Oz. Vale. A darle al manual. Sí, estamos haciendo un poco de tiempo para que la gente se vaya incorporando. Claro, estamos 73. Estamos aquí, retienda del espectador. Estos 73 son personas. Minutos de publicidad que podemos ganar. Dice la Iloken que hay que contratar. Con Nespresso. Hay que contratar a un becario. Pues estaría bien. A ver si bien. Poco a poco va esto más. Haremos un concurso de becarios. Porque pagaremos en juegos de momento, pero oye, está bien, ¿no? Pero sí, es algo pagaremos que en likes. Seguiremos, a ver, llevamos 3 años con el canal, más o menos, y vamos a llegar a los 3 años, ¿no? Hemos llegado ya. Entonces, poco a poco, pero sí llegará el día, supongo que tendremos aquí nuestro control técnico y todo. ¿Quién sueña con ello, ¿no? Qué bien. Que crezca la familia, ¿no? Que subamos de nivel todos juntos. A ver, no sé si esto no se actualiza o estáis muy callados expectantes de a ver qué decimos, porque empezamos a contar votos. Si no hay preguntas, podéis seguir haciendo preguntas, ¿eh? ¿No hay preguntas? Pues venga, vamos a empezar. Yo creo que empezamos, a ver, no sé con cuál me gustaría empezar más, con los de Madrid, que he sido los que yo he hecho las demos y me da mucha curiosidad, o con los de, no sé, con cuál, tú eliges. No, vamos a empezar con los de fuera. Vale, ¿Barcelona? Barcelona. ¿Almería? Vale. Barcelona, me parece bien. Vale, ¿son? ¿Cuáles estos son? Estos. Vale. A ver, preguntas, dale duro al primigenio que hace calor, los del chiringuito de jugones tienen problemas técnicos, así que imagínate. Spoiler del Mago de Oz, sí, lo siento, porque igual hay gente que no, nuevas generaciones que no lo han visto. Todos los dinosaurios lúdicos la habrán visto, seguro. Bueno, vamos a ello. Tienes ahí los, bueno, está aquí, no, evidentemente no vamos a decir el nombre y los emails de cada persona. Todos los que han participado han dado su nombre y su email para entrar en el concurso, que suena un poco redundante, en la participación de un sorteo que vamos a hacer de tres copias del Radbill final. Cuando esté el Radbill final, entre todos los que habéis participado en estos testeos, habrá 3 copias para sortear, ¿vale? Uh-huh. Así que, bueno, empezamos, venga. Venga, Barcelona. Primer punto, esto es como Eurovisión, ¿no? Es como EuroAP. De momento bien, igual cuando lleguemos ya a 40 es un poco rollo, ¿no? 1 point para David Vaquero. Aquí es este, ¿no, David? Sí, es que desde aquí lo veo, sí, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos. 1 punto Cling. Para Pau Carles. Este no llegó tan bien. Ay, Cling. 1 punto ¿Es para Pau Carles? Cling, cling. Y otro para Pau Carles. Cling. Ha habido soborno ahí. Y otro para Pau Carles. Son 4, ¿eh? A ver, que no nos confundamos. Eso también cuenta. Son 4. A ver. Sí, luego haremos un recuento. Seguro que alguien que lleve la cuenta para Venga. Sacarnos luego la calculadora a ver si hemos hecho algo mal. 1 punto para Javier y Xavier. Aquí les tenemos los Javieres. 1 punto para Pau Carles. Ay. 1 punto para David Vaquero. Ahí. 1 punto para Pau Carles. Ay. Cómo se nos da Cataluña, ¿eh? Ahí, Un punto para Javier y Xavier. Muy bien. 1 punto para Pau Carles. Y el último es para Pau Carles. Ahí lo tenemos. Bueno, parece que va en cabeza, ¿eh? Parece que Pau va de momento. Queda mucho todavía, ¿eh? Bueno, queda estamos, mucho. Estamos en Barcelona, ¿eh? A ver, aquí nos dice Pablo, nos pregunta qué noticias de los juegos que están por venir en Primigenio. A ver, ¿qué noticias de por venir en Primigenio? Pues hay unas cuantas, porque no hemos hecho el noticiero de agosto, ¿eh? Lo vamos a hacer. Este mes lanzaremos el noticiario de agosto. El noticiario de finales de agosto. A ver, podemos dar una exclusiva, ¿no? ¿De cuál? Bueno, tú eres la que te ocupas de todo eso. O sea, podemos dar una exclusiva, venga. Podemos decir un título que no hemos anunciado que vamos a editar. Bueno, tú hazlo, tú sí. Llevas todas las cosas. Yo, eso yo no, me arriesgo. A yo las no me 71 personas que están aquí viendo y de testigo ponemos al señor Chulín que vamos a sacar Exposed de Brian Henk de Overworld Games. Es un juegazo,
No vamos a decir mucho para no meternos aquí ahora en otras historias y en publicidad encubierta, pero es un juego facilito, rapidito y muy divertido, tipo party. Sí, de ahí los queda. De poli bueno, poli malo, uno nuevo, está chulo la verdad, el juego. Vale, y aparte de eso, es que nos pregunta aquí, aunque hay del meetup de análisis parálisis, es que no sé si lo expliqué, pero básicamente me lo quitaron. El meetup, mira, yo lo resumo. Meetup básicamente sirve para poder descripciones extrañas y en base a las descripciones ellos juzgan si tú tienes derecho o no a crearte un grupo. Entonces, el grupo Análisis Parálisis, que es un grupo de jugadores de juegos de mesa que se quieren reunir en X sitio para jugar a juegos de mesa, pues no era correcto. A lo mejor si hubiéramos puesto gente con problemas, con necesidades de tocamientos, a lo mejor hubiéramos acertado un poquito más, pero... A ver, Nancy, esa forma de explicar de tan rara, a ver, es que Nancy se dispersa y explica las cosas siempre raras. Lo único que pasó con el Mita, por cierto, no os asustéis cuando sudo mucho, es que yo de origen sudo siempre mucho. Sí, eso mucho, es el origen de Usikai, eso sube. Pero porque no estoy acostumbrado a este clima, yo no me acostumbro, llevo 10 años en Madrid, pero yo soy de clima frío, entonces no puedo. Y tampoco hace tanto calor, porque mira, Nancy no suda casi. Yo no sudo. Pero es que es cosa mía, ¿eh? O sea, no os asustéis. Yo vengo de clima tropical. No os asustéis. Ella viene de Taiwán, entonces, y de Valencia. Bueno, a ver, lo que decía, lo del meetup, simplemente hice la descripción, puse análisis para, porque te mandan a hacer una descripción. Curiosamente te cobran primero, luego te piden la descripción. Y la descripción puse análisis, parálisis, quedadas para jugar a juegos de mesa entre seguidores del portal de YouTube, algo así. Y entonces me escribieron, no, que no se entiende bien ese meetup. Por cierto, yo no he explicado, meetup es una aplicación para quedar gente, ¿vale? Por si alguien que tenía que haber empezado por ahí. No vale, mejora la explicación. Y entonces añadí juegos de mesa en más sitios, lo extendí un poco. Y directamente el siguiente comentario, o sea, el siguiente mensaje fue, bueno, te hemos dado de baja el grupo porque no, la descripción no tiene sentido, o sea, con palabras más educadas, ¿no? Entonces, no, pues devolvieron el dinero por lo menos. Y no se pudo hacer el meetup. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es las quedadas que hagamos a partir de ahora se harán en el foro. La página se está casi terminando, el nuevo portal, que os va a molar mucho, ya veréis, porque va a tener bastante más interacción y más sentido que entréis que la de ahora, que al final es un repositorio de vídeos casi, ¿no? Entonces, ahí habrá el foro y ahí se podrán seguir haciendo las quedadas apifóbicas, tanto en Madrid como en otras ciudades que queráis hacerlas. Que de hecho, a mí me toca pasarme ya por algunas ciudades, hacer alguna quedada apifóbica, por ejemplo, en Barcelona, que ya me lo están diciendo mucha gente, que a ver cuándo me paso, que estoy todo el rato o en Madrid o por Andalucía, pero que a Barcelona, por ejemplo, que hay bastante mundillo lúdico, no me paso nunca y no puede ser. ¿Qué más cosas hay? A ver. Es que he respondido a... Aleteyos, que dice que el próximo level up es un ventilador personalizado. Claro, tenemos uno, pero que es muy ruidoso, si no le pondría. Pero bueno, aguantaremos. Vale, otra cosa que quería decir también, se me van ocurriendo las cosas, no lo tengo apuntado, pero más o menos me acuerdo. El futuro del concurso de protos. Estamos ahora en la final, emocionante, veremos qué pasa. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Habrá otro concurso tal? Pues el año que viene no quiero hacer concurso de protos. No por motivo, a ver, lo explico. No es que. De hecho, yo creo que lo que va a ver puede que sea hasta mejor, lo que he pensado. Por un lado, el concurso de protos al final, que no quiero hacerlo porque al final pues se basa en eso, en que al final saca el juego la editorial, Ediciones Primigenio. Entonces me gustaría más que si se sigue haciendo concurso de protos, se encargara Nancy desde la editorial. Te dejo el marrón. Muy bien. Que organice algún concurso de la editorial, buscamos protos y el que gane se publica. Yo soy más seria. Si no me gustan los resultados, parto las piernas y se lo haga desde el canal de la editorial, todo lo que quiera, como lo quiera organizar ella. Y en mi caso lo que me gustaría hacer es enseñar protos desde jóvenes creadores. Yo como con el portal, ¿no? Con esta ventana que tenemos sobre juegos de mesa, yo creo que lo mejor que podríamos hacer con el canal es enseñar protos de gente que quiera que se dan a conocer esos protos. Entonces, en Zona Lúdica hice un AP Show que grabamos ahí con la gente que podía enseñar su proto de forma rápida. Hacer algo así, mejor, hacer una jornada más buena, más, o sea, más grande, más importante, en la cual gente que tenga un proto, oye, que lo quiere mover, que lo quiere enseñar, simplemente, que no estoy hablando ya de proyectos que vayan a salir en Vercambio, que ya lo vayan a sacar, no, gente que de verdad necesite y quiera que la gente conozca su proto nuevo, ¿no? Su proto que, oye, que no sé cómo moverlo, hacer, pues dar, hacer una sección, hacer algo, una jornada, todavía lo tengo que ver, para que
todo el que quiera pueda venir y tener un vídeo de ese proto enseñándolo, y pues el vídeo luego lo pueda mover o mediante el canal lo vea alguna editorial que le interese. O sea, pues eso, al final ayudar un poco lo que cuenta. Entonces, el año que viene quiero hacer eso en vez de un concurso de protos, y concurso de protos ya lo dejo en manos de Nancy si se quiere enmarronar en hacer uno con la editorial. Ese sería el resumen. Eso es que se está escondiendo, no sé, bueno, si la metéis presión igual lo hará, yo creo. ¿Tenéis fecha de salida para Saqueadores del Mar del Norte? Esta te la no tapadilla. Tenemos, no tenemos. Eso es, pero nada más, ya está. Nada más, bueno, leer. Ya hará el vídeo de las novedades contando un poco los próximos lanzamientos. ¿Qué cojones? Nancy, te adoro, pero tómate la medicación. Allá voy, espera. Ya está. Se te están poniendo los mofletes rojos también, ¿eh? Sí. Bueno, yo voy a abrir ya los de Madrid. Ya no aguanto más porque he jugado con ellos. Sé, intuyo cuál le haya podido gustar más o menos. ¿Ah, pero, sí? Bueno, es por sensaciones, por tal. Además, conozco los nombres de los que lo han puesto. Y luego les puedo regañar. Oye, ¿por qué has votado a este? Si no... No, hombre, que no. Cada uno vota lo que quiera. No, lo de sobornos de momento no se hace. No, pero que sí que vi sensaciones, además con varios grupos noté que a algunos les podía gustar más uno, otros luego me comentaban cositas, pero no sé exactamente qué han votado luego. Luego ahí cada uno puede cambiar de opinión. Mm. Bueno, a ver si lo consigo abrir, porque esto no sé... A ver si hay algún voto troll, ¿no? Hombre, esperemos que... Bueno, cualquier cosa puede haber aquí. Yo les di el boli y hacían ellos lo que querían. Madre mía, voy a haber cogido una tijera, ¿vale? Ahí. Para que no se pudiera trucar. Bueno, para darle un poco de emoción también. Está claro que yo creo que confiáis en nosotros en que no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Vale. Pues vamos allá. Aquí están las tarjetitas. Son tarjetas de ediciones Primigenio. ¿Vale? Y aquí se va apuntando. Vale, aquí están. A ver cuántos había en total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 en Madrid. Está bien, ¿no? Tampoco, hombre, está bien para lo que digo, probar tres protos, etcétera, etcétera. Vale, pues vamos votando. Venga. Vamos votando. Dame las AP puntos, AP points. Ah, vale, ahora tú haces los AP claro. Puntos. Vale, vamos. David. Bueno, David. Iba a tirarlo, lo meto aquí porque David, luego si no me entréis en el concurso. Ay. Bueno. Ahora me cuesta a mí. Igual lo de los AP puntos no... Voy llega. A aprovechar para chillar. Nancy, pero que no hagas eso, de verdad. Es que no es gracioso porque es que se peta el micro, se peta todo, o sea... Vale, va. No, a ver... Me estoy viendo los comentarios. ¿Diego ha traído trabajo? Ah, bueno, está aquí Antonio Jesús también. También Antonio Jesús de Rincón de Jugones también ha comentado la jugada. Hay gente que no sea... Hay gente que no... Es que encima te descojonas, ¿no? Hay gente que no le ha importado. No sé, espérate un poco a que comente. ¿Cuánta gente estamos ya? ¿Qué? 91. Bueno, casi hemos llegado a 100. Mira, 91 personas, solo se ha quejado una persona. Rip oído, o sea, vale, que no lo había visto. Vale, tenemos David. Bien. Otro David. ¿Otro David? Ah, hay otro. Javier y Xavier. Javier. Otro David. Otro David. Que queréis que haga ejercicio, ¿no? Javier y Xavier. Vale. Bueno, aquí vemos que están aquí... David es madrileño. Madrid, aquí es verdad aquí. Que los que se pueden quejar es Javier Madrid, y Xavier, que no Madrid. Hubo, no ha habido jornada en... Ellos son de Vitoria, ¿eran? Joder, se me ha olvidado. De... Sí, creo que sí. De... No, sí, de San ¿no? Bueno, San Sebastián. Ah, San Sebastián, es verdad. Ellos son de San Sebastián, entonces... no ha habido jornada allí, entonces... pues a ver, David es de Madrid... Pau Carles es de Barcelona. Yo he insistido mucho en que no tire, que tiren por el juego, y yo creo que la gente ha tirado más por el juego. ¿De qué te ríes? ¿Eh? Nada, no os comento. Santa paciencia tiene Sergio, sí, por eso no saco nunca a Nancy. Luego decís, traer a Nancy, es que es insoportable, de verdad. Porque luego en persona no es así, pero con los directos y así se viene arriba, se crece y empieza a hacer estas cosas. Me acaba de poner los auriculares. Ay, Dios mío. Mira, Daniel dice no puedo contigo, pero además son de verdad, ¿no? O sea, que la gente les molesta de verdad, que no es como que es gracioso. No sé, pues, qué súper divertida eres, sinceramente. Ay, no puedo. Venga, vamos a concursar.
No ha habido en San Sebastián, Daniel Moreno. No, no ha habido, no hubo allí porque nadie se hizo cargo. Yo lo dejé abierto a ver quién quería y pues ellos quisieron hacerlo. Yo no sé qué hago barajando como si fuera aquí las cartas. Sí. Esto, ¿no? Bueno, venga, va, seguimos. Venga. Javier y Xavier. Otro punto. Xavier. Aquí a veces pone uno Javier y Xavier, otro Xavier, otro Javier. Menos mal que se llaman diferentes, que si no... Armonía. Armonía. Aquí de Armonía, bueno, Armonía aquí, son... Ellos tienen Armonía, su sello editorial. Estos chicos, por si no lo conocéis, hicieron en su día el Berkamis y vinieron al canal del Runa Negra. Y sacó, o sea, no salió el Berkami adelante, por desgracia, porque el juego está muy bien. Creo que lo están moviendo todavía por ahí. Entonces, su sello se llama Armonía, por eso han puesto Armonía. Espera, el último que he dicho es Armonía. Ah, no, este. He dicho Armonía. Has dicho Armonía. Vale. Pau. Pau. Afable psicópata, ya. Pau. Pau. ¿Te estás poniendo los bien? A ver, mirad, porque aquí está mirando el chat y... Que sí, a ver, vamos a ver. Pero es que no, que sí lo estoy poniendo por bien. Lo cómodo que fue la otra final, de verdad. Si no te enfades, que no pasa nada, ¿no? Me pongo en serio porque es la forma que ella reacciona, no por otra razón. Pau. 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 Javieres. Ahora Javieres. Los Javis. Pau. Pau. Y Pau. Pau. Vale, la verdad es que no me... Está no igualadita la cosa, ¿no? No me he fijado bien en qué, en cada uno que votaba... O sea, cada uno de los... Porque hay gente que conozco, la mayoría. Bueno, mira, no voy a ser cotillas, lo dejamos así. A ver, bien. Mira, espero que haya foto finish de que esté todo bien, porque aquí yo no me fío mucho de que sí, no hayas que hecho... está bien hecho, está bien hecho. Venga, o sea, vamos, te pido a ayuda para hacer último. Esto. Venga. Y mira las que lías, de verdad. Si tiene mucho más emoción. Estos son los últimos, vamos a darle un poco más de emoción, no vamos a contar ya los últimos votos. Venga, va, venga. A ver, vas. Más preguntas. Más información. De esto pasa lo que es gente llorica quejándose. No, con razón. No sé, es que además ella es la que luego se enfada por cualquier cosa, se enfada, me has chillado, me enfado, alguien ha chillado, alguien ha hecho no sé qué. No, quejas, eso es mentira. Es la, eso es mentira, la, porque la gente más, chilla, no. Es la más quejica, pero luego mirad las que lía. O sea, no, yo os lo digo. Esto es mentira. Esto es mentira, mentira absoluta. Mira, Celestino dice que el Runa Negra lo presentamos en el canal y tenía pintaza. Sí, ahí están los vídeos, si alguien lo quiere ver. No entiendo por qué no ha salido el juego. Era como, podríamos decir, un Candy Crush Advance, muy Advance. No, en realidad, no. A ver, Candy Crush era de que juntabas y juntabas en la cuadrícula y se activaban poderes. Ilustrado por David Arenas. David Arenas. Muy buenas ilustraciones. Dice Daddy Pool, dice que ponga vodka al vaso de taller. ¿Qué te creías? ¿Qué te creías que tenía, o sea, para aguantar esto? Luego dice también, vale, Darsu nos da la confirmación de que lo hemos hecho bien. Vale, me alegro. Muy que bien, muy bien, Darsu. Un punto dice de cordura. Pablo Grande, ¿de dónde salió la idea del Radville? Es buena pregunta porque el Radville era un proyecto que estaba medio haciendo yo. Porque digo, pues mira, tengo un poco de tiempo libre, voy a intentar diseñar un juego, ya que analizo tantos, juego a tantos, ¿no? Y me di cuenta que no iba a tener tiempo para hacerlo. Entonces cogí lo que eran las bases y las presenté como idea del concurso. De hecho, lo ilustramos y todo en parte para tener también para el concurso. Y se me ocurrió la idea de pues dejar a creadores que siguieran con la idea, ¿no? Dejar ahí la idea en el aire. Pero bueno, el mío iba para otro lado, ¿eh? ¿No? Comparado con lo que han hecho ellos, eso era un poco otro rollo. Era más Eurogame, yo podría decir. Y luego, no he hablado de su Radville, están los vídeos, pero bueno, yo como los he probado, os puedo comentar un poco por encima cómo, de qué va cada uno. Por cierto, yo no he votado, Nancy tampoco ha votado, nosotros no hemos votado, que bueno, es un voto más, tampoco cambiaría mucho, pero nosotros no hemos querido bueno, votar. Bueno, si no me gusta el resultado, pues. Lo cambias, ¿no? Sí. Pues mira, tenemos el de David. Yo les pondría como en un orden. Tenemos el de Pau, es el más sencillo, podemos decir más, entre comillas, filler, aunque también tiene su complejidad, no es un juego chorra, ni mucho menos. Que no estoy despreciando los fillers, ojo, que hay mucha sensibilidad con esto. Me estoy refiriendo en cuanto a complejidad de juego, ¿no? Si es un filler sencillito o no, pues es un filler, pero bueno, que tiene su miga. Luego estaría el de David, es algo más complejo, y el de Armonía es el más euro, ¿no? El de Javier y Xavier. Digamos que estarían así, Javier y Xavier, el de David es una mezcla de Pau y Javier y Xavier, y luego el de Pau es el más sencillo. ¿De qué va cada uno? Bueno, han cogido la mecánica que expliqué y son diferentes, pero luego al final comparten cositas, aunque no se hayan copiado, por así decirlo. Pero bueno, teniendo en cuenta que la mecánica te guiaba bastante, el inicio de la mecánica, tenemos el de David, es más Ameritrash, es más temático, yo creo, es más de... que cuenta un poco más el azar igual también, aunque todos al final tienen las tiradas, pero bueno, hay un montón de modificadores, pero se le ve que él es más temático en los juegos, ¿vale?
El de Javier y Xavier es más euro, más gestión de recursos, un montón de recursos diferentes, gestionar más tu base en cuanto que puedes construir en ella, ¿no? En el de David no es tan, no puedes construir tanto, puedes ampliarla y tal, pero no puedes. Y luego el de Pau es más, me recordaba en cierta manera un poco más, no, todos tienen esta parte un poco entre comillas ciudadelas, de ir nombrando personajes, ir sacándolos según lo que hemos puesto cada uno en el dado, ¿no? Pero el suyo se puede parecer un poco más en que hay un orden muy claro a la hora de sacar personajes. ¿Quién tiene el tal? Yo. Y se saca y se ve qué ha hecho, ¿no? Y es más sencillo, es más de también una gestión de recursos y tal, te atacan los monstruos y todo esto, pero un poquito más sencillo. No es un resumen muy bueno, pero tampoco voy a ponerme a explicar los tres juegos, tenéis los vídeos de todas formas, ¿eh? Y lo que sí que voy a pedir, que ya lo dije en su día, es los dos protos que queden fuera, que no ganen, que sigan adelante con el proyecto, porque de verdad que los tres están muy bien y es lo que he oído, por lo menos a la gente que les he hecho yo demos, les han gustado. O sea, ha molado los juegos, evidentemente todavía requieren desarrollo, pero la idea ha molado, se lo han pasado bien y para ser protos hechos tan rápido, la gente se lo ha pasado bien. No es lo típico que, oye, esto está roto, esto no puedo jugar. No, se lo han pasado muy bien con los tres y son diferentes. Entonces, seguir adelante los dos los dos protos que queden fuera. Que le cambien el título. Sí, bueno, claro, título, ambientación, para que, hombre, más que nada para que sea diferente. Las ilustraciones evidentemente no se pueden utilizar, pero que se puede seguir por ahí, ¿vale? Ilustraciones de Loren Azpiri, por cierto. Sí, dice May Barcelona, ¿no hacéis recuento a mitad de votos? Se podría hacer, sí. ¿No hay conexión con el Green Room para ver los participantes sudando en directo? No, no sé. Creo ¿qué que es el Green Room? Pues como es la habitación donde están ellos esperando, por así decirlo. Que nadie nos entera las cosas, ¿no? Bueno, no te voy a decir cosas de esas, digo, no, es que Nancy no se entera, es que no sé qué, y luego siempre alguien comenta, tratas muy mal a Nancy. Claro, es que me tratas muy mal. Siempre son las bromas, que estamos siempre igual, o sea, que es así, ¿no? ¿Ves? Mira, que no seas tan gruñón, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es que es la costumbre ya también, porque no la conocéis fuera de cámaras, porque a ver quién es el gruñón. Nos dijeron si no podían salir todos. Ah, vale, eso es Antonio, vale, Antonio, que también es de Rincón de Jugones, que él dice que en las demos que hicieron la gente comentaba que si no podrían salir todos. Pues ahí está también ya mi ánimo antes de saber el ganador para los que no ganen, que sigan adelante, porque hay gente. En Almería gustaron los tres, siempre al votar la gente estaba muy indecisa. Pues ahora son los votos que faltan, los de Almería. ¿Cuánta gente hay? Cuéntalos para saber. Todavía faltan votos. 18 votos. Joder, pues sí que hicisteis demos, ¿eh? La verdad es que sí. muchas gracias. Como digo, habrá premio por el esfuerzo. Si hay empate, partimos las piernas uno de los dos. Si hay empate, había varias propuestas. En principio, si hay empate, se quedará en empate y veremos. Mi intención era hacer como una segunda ronda con dos protos que quedaran empatados. Uh-huh. Hacer otra vez demos, porque me parecería lo más justo, pero es un poco rollo porque hay que volver a hacer demos. Los que ya han jugado, pues tampoco les voy a hacer jugarlos otra vez. Pero bueno, por lo menos que haya una segunda ronda en la cual los que no los han probado puedan probar los dos finalistas, los dos nuevos finalistas, y los que ya han probado puedan decidir cuál de los dos es el que quieren. Me agrada un montón. Vale. ¿De dónde eres, Mario M? Le dice, bueno, Pablo también, que el Kingdom Defenders y Role Player. ¿El qué? Eso es pregunta para ti. Kingdom Defenders y Roleplayer. ¿Para Essen? Para Essen, no. Bueno, para Essen es el mes. No. Falta un mes, o sea, un mes y poco. Para Essen, no. Y aquí dice Alberto Yaguno. Todos juntos, siendo representantes en varios tipos, Filler, Ameritrash, Euro, sería una bomba. Todos con el mismo nombre en la caja. Esa era otra opción. Era otra opción que barajábamos, pero es una opción muy marciana, ¿eh? O sea, era una opción muy atractiva, se barajó al principio, lo que pasa que era un poco injusto para la gente que solo quería probar un juego. Entonces era como un poco obligar a la gente a comprar tres juegos, ¿no? Es como... Yo lo veo también un poco un suicidio editorial en cuanto a componentes, porque si es verdad que los tres juegos compartieran componentes casi por completo, igual que cambien unas cartitas o algo y fueran tres juegos diferentes, se podría hacer, pero imaginaos meter en una caja tres juegos que son tan... O sea, que tienen componentes tan diferentes, porque al final, aunque la mecánica de tirar los dados y asignárselas a los personajes es la misma, cada uno tiene sus cartas, sus tableros, sus tokens... Mm. Se podría hacer una super adaptación, pero yo lo veo un poco locura. Que es muy buena idea, ¿eh? Pero es... No sé, es igual para otra editorial grande, ¿no? Así... dice Borja... Para una edición, por ejemplo, internacional, que salieran las copias
super tiradas de precio, porque haces una tira de 10.000 a nivel internacional, sí lo puedes poner a precios no tan prohibitivos, como si fuera una tirada más pequeña y de los tres juegos, es que son muchos componentes. A mí me parece más romántica la idea de que haya tantos Razzle y al final solo quede uno, ¿no? Y los demás, pues oye, se transformen o desaparezcan, es muy bonito. No, no van a desaparecer, se transformará en hombre. Es muy bueno, me gusta la idea, ¿no? Y sobre todo también agradecer a todos los que habéis participado y que no habéis llegado a la final, que había cosas muy buenas, ¿eh? Costó mucho, mucho, vamos, leí manuales hasta morirme. O sea, de hecho, cogí un poco de trauma y últimamente me ha costado leer manuales. O sea, después de haber leído tanto Razzle, estuve un poco saturado de leer manuales de otros juegos, porque era demasiados manuales seguidos al día. Pero bueno, igual por eso no quiero hacer una tercera edición del concurso. Por el esfuerzo. Bueno, pues vamos allá, venga. Yo creo que vamos ya con... Que también están ahí los participantes con sus nervios. Dice, oye, que seguir echando ahí, ¿qué pasa? Y vosotros también. Así que vamos ya con los últimos. Con los de Almería. Los que hicieron los chicos de Rincón de Jugones. De verdad, muchas gracias. Por las demos, que estuvisteis usando vuestro tiempo libre para hacer demos. Igual que Mike también. Así que vamos allá, que tengo aquí los AP puntos de victoria calentitos. Y también la cabeza porque estoy sudando mucho. Vale. Un punto para... Esto es Almería, ¿eh? Va por ustedes. ¿Pues esto qué es? Todo lo que es Andalucía es va por ustedes o la que hace. Sí, ¿no? Así todo. ¿Sabes? ¿Cómo es, por ejemplo, un malagueño? Pues mira, Mr. Play for Life. Bueno, pero ¿cómo es? A ver, hace imitación. No eres actriz, tienes que saber todos los acentos. Venga. eso no es verdad. Porque hay gente muy buena en acentos y eso no tiene por qué ser una cualidad de un actor. Para molestarla un poco. Pues no sé, los malagueños... Aquí como ¡ay, me acuerdo! Como no tienen idea de los diferentes acentos andaluces... Sí, sí. No, espera, ¿estos son los que dicen ojú? A ver, si es que no... A ver, que tampoco es raro no saberlo para una china, ¿no? Pero... No, espera. Sí, eso es que... Como malaguita, ¿no? Que hace como... ¡Bum! ¡Es el chino! Yo tengo un amigo de Málaga que entonces le está intentando invitar. Al turrón. Bueno, venga, sí, vamos allá. Venga, va. Nos ha dicho un malagueño que le demos caña ya a Mr. Un punto para... Los lanzo así, y si no, los lanzo así, si no cuelan, no cuenta para... ¿Y esto qué coño? Espera, a ver. Ah, vale, es que lo tienen puesto como... Ah, vale, ya me aclaro. Un punto para Pau Carles. Pero, ¿cómo es? No entiendo. Porque ha hecho 1, 2, 3, y entonces esta persona ha votado 3. Y el 3 es cada, Pau Carles. Cada jugador... O sea, vale. Estábamos descifrando el email. Vale. Un punto para Pau Carles. Lo tiro así, si no cuela, no va el punto si no, para Pau Carles. Vale, venga. Se bueno. Me había quedado pegado el dedo. Maravilloso. Un punto para Pau Carles. Bueno, toma, échales tú, porque es que no llego y ya... Bueno, me hace... Un punto para Pau Carles. Madre mía. Un punto para Pau Carles. Vale, pero ¿está bien eso así? Está bien. Ah, igual es que están todos seguidos los un de uno. Un punto para Pau Carles. Vale. Un punto para Pau Carles. 6 puntos. ¿Seguimos? Vale, ahora, un punto para David Vaquero. Ah, vale, que está como mal. Un punto para Pau Carles. Ah, que sí. Bueno. Un punto para Pau Carles. Un punto para David Vaquero. Está decidiendo ya. Un punto para David Vaquero. Un punto para los Javis. Un punto para los Javis. Ojo. Un punto para los Javis. Ojo, qué igualadito está este, qué emoción. No, bueno, Pau tiene más, ¿eh? Eso seguro. Un punto para Pau Carles. No, ahora sí sigue. Un punto para los Javis. Un punto para Pau Carles. Y el último punto es para los Javis. Bueno, yo creo que está claro, ¿eh? Yo creo que tenemos ganador. Bueno, vamos a contar, ¿eh? No, por sí, si acaso. Pero yo creo que está claro. Está claro, no... No es que no me emocione que gane uno u otro, pero es que estoy como digiriéndolo porque no tenía claro quién iba a ganar. Luego decís que Barcelona. Es verdad. Mira, Almería se ha inclinado también bastante por... Sí, no es verdad. Pau Carles pagó unas cañitas en Almería. Venga, vamos a... Bueno, venga, vamos venga, a contar. Por orden. A ver, David tiene... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. 8 puntitos. Javis de Almería. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está clarinete, ¿eh? Bueno. Pau Carles tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, si he contado bien. Así bueno, que, pues señoras y señores, habemos ganador. Tenemos un ganador, tenemos a Pau Carles como ganador del segundo concurso de prototipos. Muchas felicidades, Pau. No es que no esté contento, pero es que me cuesta. Que es que acabamos de recibir así la información en directo, ¿no? Y también. Y los otros dos también están muy bien, entiendo el esfuerzo que hay detrás, todo, y me cuesta ser como muy, muy, muy impetuoso ahí con que ha ganado. Pero bueno, que ha ganado y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Ah, mira, Ediciones Primigenio va a publicar el próximo juego de Pau Carles por Ediciones Primigenio. Bueno, pues sí, no es que no me emocione ni que quisiera que ganara otro. De hecho, me costaba mucho a mí personalmente decidirme por uno o por otro, pero me alegro mucho porque es un muy buen juego, ¿eh? Los tres son muy buenos, pero el de Pau Carles está muy bien. Y es verdad que en las demos que hice entró muy bien, aunque es verdad que tampoco era el que más destacaba. En Madrid por lo menos no ha habido tanto... había dudas, ¿eh? O sea, a unos le gustaba más uno, a otro, que si cambiamos unas cosas en este yo creo que puede molar más este. Había bastante debate. Por eso yo tenía bastantes dudas, ¿eh? Yo tenía bastantes dudas, pero me alegro mucho de verdad por Pau, porque se lo ha currado, igual que todos, os lo habéis currado mucho. Así que aquí estamos ya, felicidades al ganador, enhorabuena. Quiero que le atoxique... ¿Tiene Twitter, no, Pau? Sí. Tiene Twitter. Creo que sí. Sí, yo creo que he hablado con... Sí. Bueno, tiene el de la editorial, claro. Pues quiero atoxicarle por Twitter, a felicitarle. También a los demás, por favor, de felicitarlos también a Javier y Xavier Armonía y a David. Muchísimas gracias por haber participado. Muchas felicidades por llegar hasta aquí. Como digo, por favor, seguid con el juego, ¿vale? Seguid adelante porque son muy buenos. Y además, es que de verdad lo digo, ¿eh? No lo estoy diciendo, por eso habéis llegado aquí. Pero que de verdad están muy bien y creo que pueden salir. Son juegos que pueden salir. Y David también, sobre todo, que es la segunda vez que participa, la segunda vez que llega a la final, ¿no? La otra vez también llegó a la tercera, ya veremos si va la vencida. Venga, que es un valiente. Además, si no ganas hay que seguir y seguir, y así me gusta. Que bueno, que también participaron más gente que había participado en otro concurso en este, ¿eh? No solo David. Sí, Pablo siempre... Grande había repetido también. Que tenemos ahí Quest Stories ya a puntito. Mira, Óscar dice, con que sea la mitad de bueno que Ylandis, me conformo. A mí Ylandis me gusta mucho también. De hecho, es verdad. Sí, no tienen que ver, es otro rollo. Mira, para que no te pongas celoso. Me encanta y tú más tranquilo, que no pasa nada. Pero yo no me pongo, no. Yo solo digo que entendáis que chilla mucho esta señora. Vale, dice Antonio, de Rincón de Jugones, que en Almería siempre el duelo era entre Pau y alguno de los otros dos. Mike dice... Que felicidades también a todos los demás. En Barcelona gustaron todos, pero al elegir, igual por el tiempo de duración de una hora de las partidas, triunfó el de Pau. También enhorabuena. Supongo que los que no votaron a Pau Carles les gustó mucho los suyos. Lo que dice Mike, el de Pau se terminaba en una hora. Vale, también tiene que ver con que el juego sea más corto, ¿no? Igual la gente también... A ver, yo no digo que el sistema del concurso sea perfecto, porque al final es ir probando. O sea, el anterior concurso hicimos otro rollo, que al final hubo un jurado de 4 personas, gente que trabaja en tiendas de juegos de mesa, ¿no? Que está todo el día comprando juegos, vendiendo, recomendando. Y en este, pues quería que fuera el público. Ha tenido que ser de esta forma porque tampoco podemos hacer una super jornada y organizar... No, hombre, yo creo que está muy bien porque, mira, primer concurso ha decidido gente profesional. Segundo concurso ha elegido la gente que lo va a jugar y que lo va a comprar. Entonces, me parece que está muy bien. Y el público ha querido que se le publique al juego de Pau Carles y así ha querido la gente. Claro, no, me refiero a que... Por lo menos todos los que lo han probado. Claro, eso me refiero, que no lo han podido probar todos, que igual algo más justo sería en todos los puntos importantes de la península, en varios puntos poder hacer demos. Ese será el tercer concurso. Yo entiendo, pero es que no hay... Es difícil, ya bastantes que pues que nos ayudaron para hacer demos también fuera, que se curraron los protos y todo. El tercer concurso lo tenemos que hacer internacional. Que voten en Taiwán, en China, en Japón, sí. En Estados Unidos. Mira, lo llevamos a la Gen Con, a Essen. ¿Por qué no? Dice Daddy Pool que con una hora te puedes hacer una idea. No, que creo que se refieren que la partida del juego de Pau Carles se acababa en una hora. Era un juego más rápido.
Yo he hecho varias demos. He hecho demos que han jugado partidas enteras de las que he probado y luego que no se acababan las partidas, que se hacían unos cuantos turnos de todos los juegos, que también vale, yo creo, para saberlo. ¿Para cuándo lo tendremos? Bueno, ahora pones a trabajar. Ahora faltará terminar... bueno, habrá que adaptar las ilustraciones, habrá que mirar todo, mirar la producción y pues va a la cola, porque hay muchas cosas ahí en cola y tiene que ir saliendo. No, sobre todo el juego, al final, los tres juegos también les faltaba algo de desarrollo, son juegos que han hecho en un mes, que también tienen muchísimo mérito, y al final hay que todavía pulir cositas. Es un juego que Paule tendrá todavía que pulir, testear, hacer, probar cositas. Pero bueno, yo como digo, no sé, no es que no tengo aquí el móvil para ver el tweet, pero el Twitter, pero bombardearle no, con felicitaciones. Voy a ir de un momento. Con felicitaciones, para que, por si no lo está viendo, vamos para que lo sepa. Su Twitter para que lo atosiguen. Atoxigarle, que sepa que se le va a publicar un juego. Bueno, dice Oscar que es importante finalizar la partida para ver si el juego es bueno o no. Sí, a ver, tiene sentido, ¿no? Pero. Hasta cierta manera, porque al final son protos, o sea, son juegos que tampoco son juegos finales. Entonces, la idea es hacer una especie de abstracción mientras lo pruebas y decir, mira, estas son las mecánicas que tiene, estas son las cartas que me pueden salir, estas son las situaciones que se pueden vivir, qué me gustaría ver completo y terminado y tener en mi estantería, ¿no? De estas tres. Yo creo que se puede votar sin jugar la partida entera, ¿eh? Tampoco digo que jugar un turno, pero jugándote media hora de cada juego, 45 minutos... siendo juegos, entre comillas, algo bastante similares, saber cuál te va a tirar más a ti o cuál crees que te va a gustar más a ti, porque al final es una decisión subjetiva, yo creo que puedes darla perfectamente. Evidentemente, si juegas la partida entera vas a tener más peso, igual o sea, vas a sacar una conclusión más clara, pero... Celestino dice, hay juegos cuyos últimos turnos son mejores que los primeros, pero es muy difícil pedir que todos terminasen las partidas. Sí, también puede pasar. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Como digo, el sistema es... no es perfecto, yo no digo que esto sea como haya que hacerlo, es la primera vez que se hace cosas de este estilo y siempre vamos probando. Pero bueno, algunos grupos sí que jugaron partidas enteras, otros jugaron, no llegaron a terminarlas, pero se les veía que habían entendido perfectamente de qué iba el juego, que además siempre tenían la curiosidad por ver qué cartas pueden salir, luego mirar las barajas y tal. Se me ocurrió una idea. ¿Qué? ¿Lo llamamos? Ya, es que el problema es que no puedo, yo lo había pensado, pero es que no tengo conectado todo para hacerlo. Ya, pero lo llamamos un móvil y ponemos manos libres. Como en la tele. Ah, vale. Venga, va. Pero llámale primero así para ver si está disponible. Bueno, si me lo coges, que está disponible. Vamos a ver. Si no terminas la partida, te puede gustar las mecánicas y dejarte buen sabor de boca, pero hay que terminarla para saber el resultado. Eso dice Oscar. Y sí, estoy de acuerdo, pero repito, eso sobre todo en juegos terminados, no en juegos que son al final protos, que igual van a variar mucho ese final. O sea que es más quedarse con la esencia, ¿no? Hacer una abstracción. Muchos juegos no triunfan por tener un precio no adquirible por la mayoría de jugones, dice eso José Santana. Mr. Prefer, si dispones de tiempo de suficiente para probar, había que acabar la partida. El resultado me sorprendió, ya que a primera vista era el visualmente menos atrayente, dice May. Sí, esa es otra cosa que quería comentar. El de Pau se le ocurrió mucho menos estéticamente, él es más matemático, por lo que veo, números, tener todo claro. Armonía, ellos son diseñadores gráficos, se le ocurraron un montón, hicieron un juego que parecía casi comercial. Y lo mismo David cogió muchas imágenes por ahí muy chulas, y en Armonía también, valga la redundancia, como... que le daban un sentido al juego, que parecía también un juego final. Eso lo hace mucho David. El año pasado, con su juego de los atracadores, fue igual. Hizo un proto que parecía un juego final. Y de hecho lo ha estado moviendo. Que por cierto, editoriales, estar atento al chaval que tiene cosas buenas, Nada, malas noticias. No, claro, no está igual, disponible. Es domingo, está con la familia, tampoco ya se enterará cuando... Vale, pues este sería el resultado. Podemos estar aquí charlando un ratito más. Estoy recuperando del dolor. Venga, de oídos por Nancy. Información. Ediciones Primigenio. No, pero eso te vas a venir un día al canal a explicarlo todo, tampoco. Venga, vamos a ir un día al canal a explicarlo todo. Venga, un día al canal, que es hacer un vídeo especial contando todo. Luego no me dices porque dices que todo el rato estoy troleando. No, pero ya hemos visto los chiditos que pegas. Es que quejas en el chat. No, pero día que vienes, día que hay un chillido, que alguien se queja. El otro día un comentario. Un poco de emoción, a ver, si la gente habla todo el rato unitono y está todo el rato con
hola, soy un señor catedrático que suelta aquí la información porque soy muy inteligente y os voy a decir todo. Sí, pero entonces un poco de sangre. En vez de eso, lo que haces es ponerte a chillar aquí al micro un centímetro, sí, distorsionando todo y haciendo daño en los oídos, ¿no? Sí. No hay un término porque medio. La gente está dormida, entonces tenía que despertarse. Mr. Belfegrado dice: si ha ganado siendo sin ser el más atractivo, es buen síntoma. Pues sí, es. A ver, el de Pau Carles estéticamente era la simpleza máxima en cuanto a prototipos. O sea, un prototipo con cuatro líneas, cuatro colores y ya está. Y luego se tiene que poner a trabajar en ello Lorena, en las ilustraciones, terminarlas, hacer todo lo que falta y trabajar en el juego. Así que nada, yo creo que está todo dicho. No vamos a extendernos mucho más, es domingo, todavía hay tiempo para echar unas partidas, que es lo que tenéis que hacer ahora, jugaros alguna partida. Nosotros seguramente vamos a echar un par de partidas. Nosotros vamos a jugar ahora alguna cosilla de dos jugadores. Y nada, este ha sido el resultado, este ha sido el concurso. Como digo, lo hemos hecho pues como hemos, lo mejor que hemos podido. Yo creo que ha estado bien, con lo que podemos, con nuestros medios, con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo al final, porque al final también es el recurso más limitado, el tiempo, no da tiempo a todo. Y yo creo que ha quedado bien y ha participado suficiente gente, sobre todo la participación de los, no voy a decir la palabra que no me sale, creadores de protos. Prototopistas, ¿no? No sé, es muy complicado. Bueno, los creadores de protos, sobre todo su participación ha sido tremenda. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que habéis hecho. Y como digo, el año que viene habrá sorpresas. El año que viene, que está ya al caer. El año que viene yo hago el concurso. ¿Te comprometes? Y va a ser de gente que grite. ¿Te comprometes en hacerlo? Porque si quieres formar parte de la tercera edición del concurso de prototipos de Ediciones Primigenio, me comprometo aquí. El vídeo tiene que empezar con un chillido. Eso es requisito absolutamente necesario. No, pero si te comprometes aquí que habrá tercera. Habrá tercera. Vale, tú lo has comprometido. Tercera. Pero lo vas a llevar tú, lo voy a llevar y todo. Tú. Está dicho, está grabado. Luego lo de comerse los manuales ya está, lo negociamos. No. Está grabado que Nancy va a hacer una nueva edición de concurso de protos de la editorial, o sea que se llamará de otra forma y todo. Se llamará primer concurso de prototipos de Ediciones Primigenio. Un nombre muy original, ¿no? Será primer concurso de gritones de Ediciones Primigenio. Prototipepos. Prototipepos no, prototiperos, dice Pablo Grande. Prototipepos me gustaba también. Vale, pues Celestino le veo muy contento, ¿eh? Es que es claro un crack, sí, siempre está de buen rollo. Bueno, como todos, que sois cracks todos. No es peloteo, ¿eh? Las Mira, que estáis aquí sois todos buena gente. ¿Qué? Una pregunta, ¿de haber sido solo en Madrid habría tenido el mismo resultado? Es un poco, esto es hilar muy fino, ¿eh? Esto es hilar un poco fino, ¿eh? Esto es romper el corazón a alguien. Imaginad que aquí en solo Madrid gana otro. No lo voy a hacer. Rebobinad el vídeo y mirad, contad los de Madrid a ver si hubiera ganado otro. Imagínate que ahora los cuento y gana otro y es como, oh Dios, si hubiera sido solo en Madrid. No, es como cuando pierdes un juego, no, si hubiera sido de esta forma y hubiera ganado, no podemos hacer eso. Pero bueno, que podéis rebobinar el vídeo y ver los votos de Madrid y ver si habría ganado otro si solo fuera en Madrid, que es como iba a ser de origen, eso es verdad. No lo sé, ¿eh? Mira, David Vaquero que está aquí leyendo. Muchas gracias, chavales, por darnos la oportunidad de que se nos vea y poder desarrollar esta faceta. Y te animo a... Y tranquilos, que seguro que los ganadores seguimos dando guerra por ahí. Por supuesto, por supuesto. Yo te digo que el año que viene, o sea, el bueno, sigue moviendo los protos, este también. Y el año que viene lo que digo que quiero hacer yo, voy a hacer alguna jornada, algo intensivo, algo chulo, para que vengáis a enseñar los protos que tengáis, los que queráis enseñaros, se graba el vídeo... Claro. Lo enseño en el canal para que lo vea gente de la industria. Los que queráis participar en el tercer concurso, que será el primero de Ediciones Primigenio, pasaos por ahí. Ya yo voy echando un vistacito. Pero lo dicho, lo que haremos será... Yo voy a hacer esas jornadas para que podáis veniros y enseñar vuestro proto y tendréis un vídeo currado, bien, con buen sonido, buena imagen de vuestro proto para mover por ahí. Y encima lo subiré también al canal para que la gente, las editoriales o la gente... lo vea y diga, ostras, pues yo quiero este juego y me den guerra para conseguirlo. Así que por mi parte yo seguiré, por supuesto, siempre apoyando los prototipos, pero me apetece hacerlo desde otro punto de vista, no con esa finalidad de que al final salga en la editorial, sino la finalidad de que hagáis lo que queráis luego con vuestro prototipo, lo mováis por donde queráis o simplemente, pues no sé, tengáis, o sea, un vídeo. Exacto, que cada uno tenga un vídeo para poderlo luego mover independientemente de esto o a nivel internacional o en Essen. O en la Gen Con o donde cada uno quiera. Es un compromiso, quieras que no, tener un canal con tanta gente que lo estáis siguiendo ahora mismo, lo seguís en diferido, pues mi compromiso es también pues que la gente lo pueda aprovechar también como plataforma, ¿no? Para enseñar, oye, pues yo tengo arte, mirad lo que hago.
Ay, es verdad. Que se ha incorporado ahora mismo Was. Hola, Was. Que yo la tengo muy enchufada porque es de las pocas chicas que es así muy asiduo a comentar. Y pues le vamos a decir que Pau Carles. Y de hecho, esto deberíamos como moverlo un poco, ¿no? Y ponerle aquí para que la gente sepa y que la gente se incorpora tarde, que eso está un poco más adelantado porque es el ganador. Sí, mirad lo que las peanas que hemos usado. Tenemos aquí copias porque tenemos aquí bastantes copias. Claro, esto es publicidad encubierta. No, forma parte de mis manías y mis rituales. Me apetecía que tuvieran atrás de la hoja pioja, no es broma. O sea, que es el primer ganador del concurso de análisis parálisis. Todo es hilar muy fino. Los hemos apoyado en la hoja pioja por una cosa mía de mi trastorno. vale, dice también Mr. Perfebre que Málaga está abierta a participar en esa iniciativa, del modo que veáis. Pues vale, yo cuento con ello, hombre. Pinta bien David, dice Daddy Pool. Dos finales, eso es también importante, sigue dándole duro. Pues sí, la verdad es que llegar a dos finales, David, eso dice mucho de lo que haces. Sí. Y es cuestión de tiempo, porque al final lo sacarás. Y si no, siempre te puedes tirar a la piscina y hacerte un crowdfunding, que es otra opción, oye, que hay gente que lo hace. Lo que pasa es que sí. Yo recomiendo más irse a una editorial, sobre todo porque luego lo de llevar el crowdfunding es complicado. Uno como persona solo, hacer paquetitos, mandarlos, los gastos, es un poco rollo. Intentadlo siempre mover antes por editoriales. Dice David que promete aprender a condensar la explicación. Cuenta conmigo. Ah, vale, sí, el vídeo de David fue el más largo, el que más claro quedaba explicado también, pero bueno, que no creas que no se ha ganado por eso, que la gente los ha probado a conciencia. Aunque yo explicando los juegos no soy tan bueno tampoco, igual los he explicado tan mal que al final... Yo los explico perfectamente. No, que sí, que además la gente pilla las cosas muy rápido. Pues nada, aquí terminamos este segundo concurso de prototipos, un domingo, hemos estado aquí un ratito por la tarde con vosotros, troleando un poquito Nancy con sus chillidos, como veis. No digáis que luego yo me porto mal, que la riño, que es con cariño siempre, que siempre estamos de coñas. Y como digo, fuera de cámaras, el mal genio que tiene... Aquí se hace la simpática. Pablo Grande, que me conoce bien, sí. Puede dar testimonio de que soy un angelito. Sí, sí. No, el genio... Cuidado, ya os lo encontraréis algún día y lo veréis. No. Así que nada, muchísimas gracias de verdad, vamos a terminar ya aquí este directo, gracias por seguirlo, enhorabuena a Pau Carles, enhorabuena a los otros tres candidatos, los dos protos por el gran trabajo. A mí me he quedado un poco en shock al ver el ganador, me queda un poco así porque sí. Sobre todo, más que alegrarme por Pau, me daba pena por ellos dos que se quedaban, los otros que se quedaban fuera, es como cosas mías, no sé, es lo que tiene concurso, es un poco violento. El año pasado hice el disimulo haciendo que lo miraréis en la página, como mirad en la página que ahí está el ganador, y este año lo he tenido que hacer yo aquí en persona y cuesta un poquito, ¿no? Porque al final estás con ellos, tratas con ellos, con sus protos y cuesta, te llega, ¿no? Así que nada, ya me dejo enrollar, que los domingos hablo mucho. Así que muchas gracias. Mira, Pablo Grande, doy fe, sin estar siendo coaccionado ni nada, ¿eh? Sí, luego mensajitos va ahí por abajo. Vale, pues gracias por pasarte, Nancy. La próxima vez te pondré, no sé, algo que te pondré un micrófono a ti con los decibelios mucho más bajos. ¿Todos no me oirán? Problema. Bueno, pues es lo que hay. ¿No me oirán? Bueno, gracias por pasarte. La próxima vez que me pasaré así, para que no me dejes chillar. No, como que no te van a pillar por el tono. Bueno, venga, que odio cuando nunca se termina uno de despedir. No se termina, esto es el anticlima ya. Sí, ya nos estamos pasando. Gracias, enhorabuena. Enhorabuena, Pau Carles, ganador del segundo concurso de prototipos y último de ediciones de análisis parálisis. El tercero será por ediciones Primigenio, lo llevaré a cargo yo. Tratará de gritar, ¿vale? Y nos vemos en otro vídeo. Y nos vemos en otro. Y seguir las redes de Ediciones Primigenio, en el que habrá novedades del proto, cómo va avanzando, etcétera, etcétera. Así que, sobre todo, muchas gracias a todo el público, muchas gracias a todos los participantes. Siempre gracias por estar ahí. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.